Un equipo de Panorama ingresó en exclusiva al sótano del conocido Parque Canepa, cuya administración ahora recae sobre la Municipalidad de La Victoria. El alcalde del distrito, Rubén Cano, anunció las medidas que se adoptarán para que este centro comercial reabra sus puertas al público en los próximos meses. Este 4 de septiembre está reabriendo sus puertas el sótano del Parque Canepa. Vamos a trabajar día y noche para hacer las conexiones, colocar los rociadores, los cables eléctricos y el sistema de aire acondicionado que está malogrado. Rubén Cano explicó que las conversaciones con la empresa Listos no llegó a buen puerto porque su intención era quedarse otros 30 años más administrando el centro comercial. En este sentido, el alcalde dijo que los comerciantes continuarán trabajando bajo las mismas condiciones para no afectarlo. Según el alcalde, la empresa Listos pagaba $7,000 por el uso del Parque Canepa, mientras que percibían $300,000. Ahora, según sus palabras, este dinero se irá a las arcas de la municipalidad y será empleado para mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza y también mejorar el ornato y las calles de La Victoria. Mantente bien informado con el servicio de noticias de Panamericana Televisión y por supuesto también con las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Cuando lo visites, no olvides suscribirte.